El Mar Muerto es un lago situado a 416 metros bajo el nivel del mar entre Israel, Jordania y los territorios palestinos. Ocupa la parte más profunda de una depresión tectónica atravesada por el río Jordán. Flanqueado al este por montañas y al oeste por las colinas de Jerusalén, alcanza una belleza inigualable y, aunque la zona no está muy poblada, se dice que fue cuna de las ciudades bíblicas de Sodoma, Gomorra, Adama, Seboim y Segor. Uno de los paisajes naturales y espirituales más espectaculares del mundo es precisamente la costa este del Mar Muerto, un entorno que se ha convertido en centro del turismo tanto religioso como de la salud y el bienestar. Su atracción principal son las cálidas y saladas aguas, y es que contienen 10 veces más sal que el resto de los mares del mundo y son ricas en sales clorhídricas como el magnesio, sodio, potasio y bromo, entre otros minerales. Por ello, no es de extrañar que personajes históricos como el rey Herodes o la reina Cleopatra acudieran a deleitarse con su lodo negro y estimulante, bañarse en sus flotantes aguas y disfrutar del sol de Jordania.